La Federación Gallega de Hípica se viste de gala para la entrega de premios en el Gran Hotel La Toja. Este acontecimiento es el broche de oro a todo un año de trabajo y esfuerzo de jinetes y amazonas de distintas categorías de la comunidad gallega. No podían faltar el presidente de la Federación Hípica y el secretario general para el deporte, que nos trasladó su satisfacción por los logros conseguidos en los últimos años, sobre todo en la categoría de saltos. Cuando empezamos había muy pocas licencias, había muy poca jinetes gallegos y sobre todo jinetes que estaban a un nivel internacional como ahora tenemos. Ha crecido en estos últimos años, pues potencialmente, pues no sé, desde 300 licencias que podíamos tener o 250 a 4.400 que tenemos ahora. Es decir, hoy hasta hace 3 años, cuando se dejó de hacer la Copa del Mundo en Vigo, éramos con un ratio éramos la región con más concursos internacionales del mundo por número de habitantes, ¿no? ¿Por categorías podemos destacar alguna que sobresalga sobre otras? Sí, nosotros desde luego tenemos que destacar, y es el trabajo que nos corresponde a nuestra federación, son las categorías de menores. Menores de 18 años, que son las categorías en que nos afecta a las federaciones autonómicas y territoriales. Después, una vez que se llega ya, después de 18 años para adelante, o ya eres profesional o ya lo dejas, empiezan. Y después, es más, ya requiere unas grandes inversiones en tanto en caballos, como instalaciones, como en movimientos. Ya el que pasa de 18 años o 20 años ya es un profesional, ¿no? Tenemos más de 100 clubs de hípica en Galicia. ¿Vamos en aumento o ya nos quedamos ahí? Bueno, yo creo que lo que es en clubs, creo que tenemos que hacer limpieza de esos 100 clubs. Es decir, hay muchos de esos 100 clubs que no tienen muy poca actividad de competición. Nosotros tenemos que pensar que nosotros somos una federación deportiva. Ahí el caballo trae consigo, es una afición que hay gente que lo tiene para no competir, que lo tiene para pasear, o que lo tiene para disfrutar, o lo tiene para muchas cosas. Entonces, todos los clubs ahora, con las homologaciones que lo están exigiendo, y cada vez que se está pidiendo más responsabilidades y más preparación y más formaciones, los clubs están profesionalizándose también y uniéndose unos con otros y haciéndose muchísimo más grandes y muchísimo más importante, ¿no? Esta noche va a haber muchos premios y van a estar muy repartidos. Así es. Esta noche, como todas las noches, lo que celebramos es un reconocimiento de toda la federación y todos los miembros de la federación, que reconociendo a los jinetes que han ganado grandes premios, grandes trofeos, campeones de España, subcampeones de España. Entonces, de alguna forma, y los campeones gallegos de diferentes disciplinas, queremos que con nuestro cariño y con nuestro reconocimiento social, y darle un aplauso y que empiece la nueva temporada, y que esta nueva temporada saben que tienen que empezar a luchar. Pero hoy lo que hacemos es la gran fiesta nuestra, celebrando los éxitos del año pasado. Como gran veterano que es usted, una de las preguntas es: ¿cuántas veces pensamos cuánto tiene en una competición es importante el jinete y cuánto el caballo? Bueno, está definido, se define, siempre hay quien piensa diferente, pero normalmente está centrado en un 30% jinete, 70% caballo. Esa es la importancia que requiere, por lo cual es tan importante muchas veces lo que es el criar, ¿no? Que es nuestra asignatura pendiente en Galicia, lógicamente, en Galicia y en España. ¿En Galicia hay carencia de criadores de caballos? Sí, no existe, estamos con el primer proyecto, es un poquito a nivel, cada uno haciéndose a nivel personal, haciéndose su esfuerzo, pero normalmente nuestros caballos nacidos en la competición, debemos tener federados 2.000 caballos y no, como mucho, la alta competición, ni el 3% han nacido en España ni en Galicia, claro. Esta noche vamos a tener alguna sorpresa, alguna joven promesa. Sí, ya vais a ver cómo vais a encontrar promesas que son realidades. Desde, como me empezaste preguntando, cuando empezamos, hoy en día te puedo decir que no hay un campeonato de España
que la bandera gallega no esté arriba. Es decir, somos campeones de España de juveniles, infantiles, alevines, en ponis, en muchísimas disciplinas. Vais a ver cómo hay en la entrega. Quizá nuestro gran defecto no sepamos venderlo y publicarlo, porque es un deporte que no es de masa en España. No es de masa, y entonces esto, la información a veces no llega a los grandes campeones que tenemos, pero esto es un deporte que Galicia asombra en España, una autonomía relativamente pobre, una autonomía totalmente alejada de los centros de la hípica. Tú cuenta que la hípica está en Francia, Alemania, Holanda, todos estos países, pues que estamos tan alejados de ellos, y que, bueno, el caballo en España se entendió como, en principio, como para pasear, para el poder económico, la demostración del poder económico y todo, y no para el deporte, cosa que hemos dado esa vuelta, y cada día estamos demostrando la función del caballo que tiene, que cada día es más importante y más interesante para poder criar a nuestros hijos, y una costumbre que enseñar que el caballo trae consigo cultura, trae consigo industria, trae consigo deporte, trae consigo muchísimas cosas, y sobre todo trae consigo mucha responsabilidad para los niños. Es un ser vivo, ¿no? Normalmente el jinete, cuando tiene un caballo que empieza desde pequeño, ese caballo, podríamos decir que sigue con él toda la vida. No, por desgracia siempre hay la clase, sobre todo cuando son jóvenes hay que llorar, porque esto es un proceso como el jinete y la amazona crece, empiezan con ponis, con caballos que están bajito, pero después quieren, claro, van subiendo, y esto es muy, muy goloso. Entonces, cuando vas ganando a unas alturas, quieres subir, que el caballo vaya subiendo a alturas, ¿sabes? Entonces esto trae consigo tener que cambiar el caballo. Siempre lo bueno que trae, que normalmente los buenos caballos, sean de la altura que sean, normalmente intentamos que se queden por Galicia, ¿no? Se van vendiendo unos a otros. Tú, para comprar un nuevo caballo, necesitas vender al antiguo, ¿no? Entonces hay uno de los grandes negocios, bueno, de los grandes negocios no, de los negocios, es la compra y venta de caballos también, ¿no? Y para terminar, se está hablando muchísimo y muy beneficioso es la terapia, que es el deporte del caballo para los niños y para las personas. Así es, cada día más, con la técnica de la hipoterapia, cada día está potenciándose más, y hoy en día debemos tener ya en 8 o 10 clubs en Galicia que su función principal del club es la hipoterapia y la enseñanza. Es realmente, hoy en día tenemos varios clubs que con monitores preparados, preparados y específicamente para dar clases de hipoterapia. Hoy en día, ya te digo, es una forma de recuperación de muchos jóvenes y de mucha gente con accidentes incluso, pero sobre todo el joven, porque el niño que tiene problemas es al estar en contacto con el ser humano, con el caballo, con el animal, pues tiene unas reacciones totalmente diferentes, el caballo es muy agradecido, sabe estar con el niño, sabe darle al niño lo que tiene, lo que quiere, y cada día se está utilizando más para la hipoterapia. El deporte hípico gallego goza de muy buena salud, debido a... Bueno, en general todo el deporte gallego goza de una excelente salud, y no podía ser de otra manera que el deporte de la hípica también. Y eso se obedece, pues, a varias razones. Primero, que tenemos una federación que hace su trabajo correcto, renovado además su función, pero sobre todo tenemos unos deportistas, hombres y mujeres, y yo diría que sobre todo mujeres, por lo tanto, que duplican el número de licencias de los hombres, pues tenemos unas deportistas excelentes, que es lo que hacen que Galicia pues pueda subir a los podios, no solamente nacionales, sino también internacionales. Está considerada como la tercera autonomía que más federaciones tiene de hípica, ¿no? Sí, en cuanto al número de licencias, pero no solamente eso, yo creo que a pesar de que pueda ser la tercera o lo que sea en el ranking, la verdad es que el año 14 ha sido un año de numerosos éxitos, y en algunas modalidades, como ha sido el campeonato juvenil que se celebró en Segovia,
pues fuimos meritoriamente los primeros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Galicia está en el lugar en el que merece y es el que ocupa. Bueno, ¿qué valoración haría usted este año con otros años anteriores? Bueno, yo creo que el mundo del deporte y el de la hípica también va en progresión. Yo creo que esa es la ventaja que tenemos Galicia. Estamos marcando la referencia, yo creo que en el ámbito del deporte, por todas estas razones. Yo creo que se conjugan una serie de factores que hacen que el deporte, y en este caso también la hípica, vaya creciendo año tras año. Por lo tanto, estoy seguro que el 14 ha sido mejor que el 13, pero va a ser peor que el año 15. Eso es muy bueno para la salud. ¿Hay alguna sorpresa, usted como secretario, que nos pueda adelantar en este deporte? No. Aquí la sorpresa es quedarnos con lo que tenemos. Eso es un esfuerzo y esa es la auténtica sorpresa, ¿no? Que es aquí la única sorpresa en el deporte. No hay sorpresas. El deporte y también en la gestión del deporte es trabajo, trabajo y trabajo. Por lo tanto, desde la Secretaría General para Deporte y desde la Xunta de Galicia nos vamos a esforzar muchísimo también para estar a la altura de nuestros deportistas y también de nuestros deportistas de la hípica para que sigan cosechando los éxitos a los que nos tienen acostumbrados. Otro año más aquí en el Hotel de La Toja, un referente. Hombre, La Toja es un auténtico referente pues para Galicia, es una marca de Galicia y de turismo y además del bueno. Por lo tanto, que la hípica y la gala de la hípica se celebre en un referente, pues yo creo que también dice mucho a favor de la hípica. Pues muchas gracias y vamos a la entrega de esos premios. ¿Temporada difícil o habéis llegado a los objetivos que pensabais o queréis aún seguir, conseguir más cosas? Bueno, pues la verdad es que creo que conseguimos lo que queríamos, en ganar en Galicia, una buena experiencia y bueno, esperar que este año ganemos algo más, llegar algo más lejos. Yo creo que fue un buen año, los objetivos están son buenos, tanto los conseguidos como los estipulados y para el año mejor. Siempre intentamos mejorar. Yo creo que tenemos que seguir yendo más, cada temporada más y seguir practicando, entrenando para poder conseguir. Bueno, este año fue bueno, ganamos el campeonato gallego y esperemos ahora que cuando vayamos al campeonato de España de clubs, que estamos como quedamos campeones gallegos, vamos al campeonato España de clubs. Y esperemos hacer una buena clasificación, quedar entre los tres primeros por lo menos, una medalla de bronce mínimo, o plata o oro. Es una disciplina muy difícil, ¿no? Y además que para estar en equipo tenéis que estar muy coordinados. Tenemos que estar coordinados los cuatro y los cuatro caballos también. Tienes que estar coordinado con el caballo y con las cuatro personas que juegas. Eso es una coordinación entre todos, ¿no? El binomio, caballo y jinete, y todo siempre compenetrado. Y los cuatro, entrenar y hacer las jugadas que hay que hacer como si fuera el fútbol o otro deporte. Es difícil más verlo que jugarlo. Una vez que estás jugando, pues ya no es tan difícil como parece desde fuera.
Físicamente, ¿tenéis algunos ejercicios especiales, algunos cuidados especiales? Los caballos sí que deben estar con una buena alimentación y bien físicamente. Para el partido dura 20 minutos, es casi todo a galope, intenso. Entonces el caballo debe tener un buen físico y una buena alimentación, nada más. Nosotros pues vamos tapando de aquí y de allá para ir tirando, pero nada más. Vuestra disciplina ha sido galardonada esta noche, no solamente la vuestra, sino también la femenina. ¿Qué tenéis que decir? Bueno, pues la verdad es que las chicas no lo están poniendo difícil aquí en Galicia, que parece que vienen de pequeñas, sí, pisando fuerte. Estoy orgullosa de haber trabajado con este equipo. Hemos trabajado muchísimo y estoy súper orgullosa de estar con ellas y me lo paso súper bien y estoy encantadísima. Al principio estaba complicado porque habíamos perdido los partidos, pero luego al final nos quedamos clasificadas para ver jugarnos el primer y el segundo puesto y al final pues ganamos el puesto, el primero. Sí, la verdad llevamos como... Bueno, Laura y yo llevamos 3 años y después el equipo se rompió y se unieron Vanessa y Nerea y llevamos como 2 años juntas. Ellas dos son su 16, entonces seguirán jugando su 16 este último año a ver si consiguen también llegar alto y luego nosotras dos ya pasamos a femenino, pero bueno, algunos campeonatos jugaremos con ellas. Bueno, tenemos que decir que sois todas de Vigo. Sí, de Vigo. La muralla. Dale. Pues... enseñar ese diploma y enhorabuena a las 4. Gracias. Gracias. Y saltar. ¿Y el caballo no es muy grande para ti? No, me voy acostumbrando y a ver si consigo algo más grande. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¿De mayor? Pues me gustaría ser profesor de hípica. ¿Cómo se llama tu caballo? Uno, que es un ponía, se llama Verano. Y otro Jerry. Thank you.
Carlos, ¿cuánto tiempo llevas entrenando a niños? Pues la verdad que ya unos cuantos años. Llevo un total 26 años dedicándome al deporte de la hípica, profesionalmente 20, y entrenando ya llevo 12 años. Carlos, como entrenador, muchos padres se preguntarán, bueno, ¿qué es necesario para un hijo meterse en este deporte? Lo necesario es que los padres lo quieran apoyar. Desde luego, aquí forma parte de los padres, es crucial. Es muy importante que los padres se quieran involucrar porque hay que desplazarse, se pasa tiempo. Normalmente, pues en Galicia hace frío, es un deporte que se hace al aire libre o encubierto, pero un ambiente con mucha ventilación. Y bueno, que los padres quieran apostar para que prueben sus hijos y que por lo menos una o dos horas a la semana que vayan a probar y a entrenar. ¿Qué cualidades tiene que tener un niño? Pues yo siempre digo que este es un deporte muy bueno para forjar la personalidad de los niños, porque aporta responsabilidad, después le genera autoexigencia, seguridad en ellos mismos, autoconfianza, lo que sería. Y bueno, esas cosas todas son valores que después en la vida le van a servir para diferentes cosas, disciplinas, negocios, estudios. La hípica, ¿qué le aconsejarías a otros niños que te están viendo? ¿Qué es lo que te ofrece a ti este deporte? Bueno, pues desconectar del día a día, de la rutina, y bueno, pues un deporte muy bonito para los niños y que tendrán épocas duras, pero nunca tienen que rendirse. ¿Hay mucha competencia? Sí, en la prueba en la que participé yo, en juveniles, había 106 participantes, que era la prueba con más participantes, así que la verdad que sí, que hubo bastante. ¿Cuántos años en el deporte de la hípica? Sí, llevo 10 años y medio montando. Sí, la verdad es que llevo desde pequeñita, siempre me han encantado los caballos y sí. ¿De las disciplinas cuál es la que más te gusta? Salto de obstáculos, la verdad. He hecho algún entrenamiento de doma clásica, pero los saltos son lo que mi pasión, vamos, me encanta. Como cada año, la expectación de la noche es para el premio Apóstol Santiago, que este año recayó en el secretario general para el deporte galego. Estoy feliz y encantado por muchos motivos, ¿no? El primero es porque, bueno, pues tenía una gala y por sorpresa he obtenido un premio, pues realmente es muy agradable. Segundo, que te reciban como me habías recibido. De verdad, Carlos, muchas gracias. Además, me han invitado a la cena. Espero, Carlos, que no supere los 90 euros porque si no tendré serios problemas. Ya sabéis que no estamos en la política, en este sector tan difícil, no es el único, pero es un momento muy fácil para ejercer esta noble función, que algunos se encargan de mancharla. Y lamentablemente, hacía Jacobo referencia, pues no hay que dar más que un vistazo para darse cuenta que seguramente la vida política es una función, una tarea de riesgo, ¿no? Yo no diría que, si lo comparamos a vuestro deporte, es lo más parecido a una carrera de salto de obstáculos. Pero en todo caso, es verdad, yo creo que estar en el ámbito del deporte, como es mi caso, es tener mucha suerte. No tengo fines de semana, pero tengo mucha suerte. Realmente es así. Las siguientes palabras no son más que para felicitar pues, a la federación. Carlos, 19 años ya. Tampoco exenta la función directiva de las federaciones hoy, tampoco exenta de dificultades, pero que hayas notificado una legislatura más, Carlos, tú y todo tu equipo, pues significa y refrenda vuestra buena gestión. Doy fe de ello, no solamente porque has estado al frente de la federación, estás al frente de la federación, sino porque hemos pasado algunos momentos en otras tareas y hemos sabido superar esas dificultades y tú también en el terreno de lo personal. Por lo tanto, estoy seguro que va a haber una larga vida de éxitos para esta federación. Además, quiero especialmente felicitarte, y además lo hemos comprobado hoy, por el auge y el fomento del deporte femenino. Creo que merece la pena ese esfuerzo porque el resultado está aquí. Duplicáis en las licencias femeninas y en pocas federaciones se produce esto. La última intervención de la noche fue para el presidente de la federación, Carlos Domínguez, con unas emotivas palabras para los familiares de los deportistas.
Ya campeones, ahora vamos a ir a por más, porque realmente ya sabemos, tenemos una fuerte preparación técnica, una fuerte buenas instalaciones, unos fuertes caballos. Creo que realmente vamos a tener en los próximos 4 años unas grandes alegrías. Prepararos para eso y los padres también prepararos para eso. Ya me entendéis. Porque no se puede hacer esto sin papás, ya sabéis también. Entonces, esto, tenemos grandes entrenadores, tenemos grandes amazonas, grandes jinetes, buenas instalaciones, buenas pistas. Estamos ya preparados para el éxito y el éxito va a llegar en esto, de verdad que va a llegar. Va a llegar, está llegando. Hace tiempo que no tenemos tantos campeones de España, subcampeones, tenemos infantiles, alevines, los ponis. Yo creo que esta que es nuestra fiesta y esta que tiene que ser nuestra fiesta y nuestra alegría para todos, plantearos que os vamos desde la federación, nos vais a pedir, desde luego, vamos a responder, desde luego, pero también os vamos a exigir. El que quiera estar en la competición y el que quiera estar, va a estar. No le va a faltar medios, no le va a faltar apoyo de la federación, pero también le vamos a exigir. Señores, amárrense los machos, a galope, a trote y a galope y a resistencia. Este es nuestro año y el año nos quedan 4 años, porque me quedan 4 años más, me tenéis que aguantar si la salud me acompaña, pero 4 años más que quiero éxitos. No va a valer las disculpas de ningún caso. Los padres, ya sabéis, a vender la casa, a echar tal, lo que haga falta, la herencia, los abuelos, lo que sea. Pero aquí es necesario tener éxitos. El secretario general de deportes, que es mi jefe en el mundo del deporte, ya me ha dicho que nos va a doblar casi la subvención, pero que va a exigir muchísimos éxitos. Hemos llegado a un acuerdo en la Secretaría General de Deportes que la subvención va a estar sujeta a triunfos y éxitos. Así que creo que es un... Ahora que estamos peleando con la Secretaría General de Deportes cómo se va a aplicar las subvenciones, nos han dicho que lo más importante va a ser tener éxitos. Hay éxitos a nivel nacional y a nivel internacional. La gala finalizó con la intervención del gran mago Fernando Arribas. Mucho más corta que está en este otro. Pero como es una varita mágica, si yo tiro de la bola roja, sube la negra, mientras que si tiro de la negra, sube la roja. Eso sí, tenéis que recordar que la cuerda larga es esta, ¿vale? Esta siempre es la cuerda larga y esta otra es la cuerda corta. Además, si tiro de la bola azul, también sube la negra y al saltar la roja queda libre para poder bajar. Y cuando tiro de la amarilla, la que sube es la roja y al saltar la baja la negra. No se preocupe, yo la primera vez que lo vi también me quedé con esa cara. Pero yo llegué a una conclusión, perdona, perdona. Que hemos venido a pasarlo bien, de verdad, que no te digo ya nada más. Yo digo que llegué a una conclusión. Yo llegué a la conclusión de que la bola negra tenía que estar conectada con la azul y la azul tenía que estar conectada con la roja, ¿no? Después con unir la roja con la amarilla y esta con la negra ya estaba todo, ¿o no? Sí. Ya, lo que pasa es que mi problema empezó cuando yo vi que además de la cuerda larga de este lado, se podía ver que en este otro lado había otra cuerda larga y que la varita se desarmaba y que no vivía nadie dentro. Y eso ya me preocupó. Yo dije, bueno, ¿esto como para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con ello? Porque se alargan las cuerdas, incluso porque se acortan. Yo no llegué a comprender por qué al tirar del azul subía la negra. Si soltaba, bajaba la roja. Tiraba de la amarilla, se subía. Al soltarla, bajaba la negra. No, por favor, según lo habéis entendido, me lo explicáis. Si llevo años intrigado con esto y puedes hacer un juego de magia, que es algo que venía, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Muchas gracias. Toda una noche de ilusión para unos grandes campeones, amenizada por la joven Orquesta Sinfónica de Galicia.